El caso de los médicos no es diferente. Las urgencias hospitalarias, por ejemplo, en datos en Madrid, el 85% de los profesionales están en situación de temporalidad en las urgencias. Hay especialidades en las que los profesionales están ocupando plazas de forma eventual desde hace más de 15 años. El motivo por el que no se estabilizan los profesionales es porque no salen oposiciones. Por ejemplo, la anatomía patológica lleva 15 años sin tener una oposición. Una diferencia aún mayor en el caso de los médicos. Hay un gran decalaje entre profesionales que están fijos y profesionales que están temporales, pero de incluso de más de 1.000 euros. Esta precariedad afecta directamente a la sanidad. Por ejemplo, en atención primaria se están viviendo 50, 60, 70 pacientes en una tarde. Y también a los pacientes.